Por ejemplo, me quiero traer acá atrás. Pero no, pero si de colorante. Ah, de colorante. Tengo bolsitas chiquitas, mire, como esta que le salió en 55, ya va con su peróxido. O sea que ya nada más me lo pongo. Dejamos ya. Que voy a ir a buscar algo y vas a ver si la veo. Está bien. Voy a ir al dentista. Está bien. ¿Y cuánto es? 15. ¿15? De nada. Qué bien. Ay, Wendy, qué feos modos. Ay, gorda, mis papas otra vez. Ya. Vente, gorda. Ya. Las tres. Ay, Wendy, todo se le echó. Lo que nos trajo, Wendy. Ay, claro. No va a consentir. Siempre Wendy nos consiente. Ahorita me. Ay, no. Compréndalas, tíralas. Ay, no. Tíralas. Bueno, ahorita las voy a dejar, gorda. Fíjate cómo es tu amiga. Que no te quiso hacer el favor. Yo no estoy haciendo nada, gorda. Saludos, amigas, Wendy, ¿cómo están? ¿Qué? Pues estoy en vivo. ¿Y yo qué? Hola, ay, entonces no salgo yo. ¿Qué tal? Muy bonito. Joder. ¿O sales tú o sale Jaime? Porque no, no sí, saben. Sí, salimos las tres. Estás de perra. Carmelo. ¿Cómo mango, gorda? ¿Cómo sales? Adiós. Adiós, tu Arlequina. ¿Cómo se llama de hombre? Ricardo. Ay, no, yo así no me concentro. ¿Cómo no, culera? ¿No es verdad que el nombre de Wendy la prende? ¡No, ya! Es que porque no pensaste en nosotros, amiga. Vayan a comprarse una, yo se las disparo. Sí, tú sabes que somos bien langucientas. Mm-hmm. ¡Para que no nos preguntas, perra! Y es que la verdad, el jotillo de este güero se prepara bien rico las cosas, hermanas, y siempre... Mira, mira lo que va a hacer, morder un chile. Ay, hermana, nos rica. Trajo de comer melo, ay, melo, no, rara. Con un pequeño pozole de doña Fabi. No vende de la doña Fabi, pero lo mandó doña Fabi. Le marqué por teléfono. Wendy me marcó y doña Fabi escuchó que era su gordita consentida y me dijo: dile que le voy a mandar un pozolito a mi niña. ¿Sí o no te dijo? ¿Y a poco así dijo? Sí. Nomás dijo: dile que la quiero mucho. ¿Eh? ¿Qué oboles? No sabía, hasta después le dije que estaba aquí Grecia. Dijo: ay, llévale también a pozole a Grecia. Ay, porque ya sabe que es de pediche. Ay, costa, no. Qué vamos por una porque la muchacha se me va a salir un granito. Miren, la de 800 ya no llegó. Esta se combina ahí. Ven, ven, qué bien enchilada. Loba. Deja que se me nie bien. ¡Ya, Joto! ¡Tómale! ¡Ay, Jota! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ay, eres bien perro! Mascarenchón. ¡Ay, mira! ¡Ay, che perra! Perdón. ¡Ay, qué rica verga! ¡Ay, güey! Sí. ¡Una y ya! ¡Una y ya! ¡Una y ya! ¡Una y ya! ¡No, a ver tú! ¡A ver, ve! ¡Ya te toqué! ¡Ya le traje la cebadina yo! ¡Ay! ¡Wendy, ya, quién te trajo la cebadina! ¡Tú, amigo! ¿Vas a querer más papas, ya que sí? No sí. Sé. Sí. Mira, tú no preguntes, ve por las tuyas y deja las mías. Bueno, yo nada más voy por las mías, ¿eh? Saludos, hermanas, a todas las que se están conectando. Wendy, pero saludame desde... ¡Ay, Jota, está aquí! ¡Vamos, de amiga! Yo ya fui a la cebadina y no te acompañé. No, Wendy, con eso... ¡Dale 10! ¡Dale 10! ¡No, no, no, invitación, no! Cállate. Tente dos, tres bolsas. Las que ajustes. No, mira, me están en el vinagre. Mira que te vendan vinagre. Ya se acabó. Diles que te vendan. Ay, miren qué rico, amigas. Me encanta. Compras puro vinagre. No, y está más rico el vinagre de la morena, ¿eh? Hay unas, no, y no había morenas. Fíjate. Ver, yo no quiero de esas, ¿eh? Fíjate cuáles son. Ay, es que yo no sé. ¡Habanero, puta madre! No sé. ¡Gordo panzón! No sé leer, acuérdate. ¡Habanero, puta! Llévate una de estas. Ah, me llevo una bolsa y le digo, así, una de estas. Bien pendejo. Jota, cuatro bolsas y lo que te sobré de vinagre. Ay, ya, gorda, ¿para qué tragamos? Y la bebé anda en Querétaro con la Salma y con Adrián. Fueron al concierto de Gloria Trevi, hermanas. Ahí está mi celular, estudiándolo. ¿Dónde? ¿Dónde está Nikki? Se fue a ir a Puebla. Pues no, qué aburría. Ayer me estaban diciendo, dice la Nikki, aburre. Saludos y ya. Hola, patrona Wendy, dicen. ¿Hola, qué patrona? Saludos a toda la chica. Ya somos 8,500 personas. No, 104,000. Y la bebé anda en Querétaro. Está haciendo mucho escándalo ya en Querétaro, la bebé. Yo no tenía hambre hasta que vi a Wendy. Hija de tu... Ay, amigas, cura. Yo les recomiendo. ¡Qué mierda! Tú sola, perro, ¿eh? ¡No me pegues, puta! ¡Estoy comiendo! ¡Hermana! Ay, yo les recomiendo. Estas papas están bien ricas y no me está pagando Sabritas por la publicidad, ¿eh? Pero la neta, déjenme decirles algo.
Estas papas con la Valentina negra, la más picosa. ¡Uy, mija! O la amarilla, también está perra la amarilla. Uy, no picar. No picar. La amarilla no. Te encárgame este celular porque voy a leer los comentarios de aquí. De mis comadres que están aquí. Hermanas, estoy a comer pozole con mi mamá. Así bien padre, muy antro y muy discotequero. No la pasamos. Ya dejé mi cover, Wendy, dicen. Wendy, ¿qué pasa con qué? Dice, ¿es verdad que el nombre de Wendy es Wendy la Perdida está registrado? Sí, el de Wendy la Perdida está registrado. ¿Cómo me están? Dice, dice de esto de la pata, si la pata... Ahorita vi a la pata, fui a una clínica. Se le olvidó su cartera, la estúpida, y a quien más le habló, a quien le salvará la vida, a mí. Tuve que ir hasta allá a pagar a su perro de esta cuenta y al rato me los paga. Yo te di 20. Yo te dije comprar puro vinagre. No había vinagre. Pero mira de cuál es. Ah, no, de cada quien sus cosas, Wendy. Ah, te rompo tu madre, perro, pues yo te lo compré. Joto, no gustas otras para las papas. No, Joto, perro. Ya dale otras papas, con otras papas, gorda. No, pues ya no hay. Le vamos a echar tú y yo ahí. Vete una charola. Se van a pelear. También pendejas, ¿no? Nunca hagan eso de juntar las papas con alguien porque siempre hay una que traga más. Ay, ¿a poco, hermane? MP3 dijo aquí te dejé el celular, idiota, para que los leas. A mí no me hables así, pinche panzón de crepito loco. Dejado por ay, el no, cuarto. Es que no cabemos. ¿Sí? ¡Cabemos! A ver, tenéstame la. No, va a ser en el platito. Pero primero que más jodas así como diseñé el truquito. Yo lo ¿qué vi. ¿Qué opinas que Rick Clips dijo que Marón necesitó alcancía? Ay, yo a Rick nunca le he platicado nada. La Rick está loca. Wendy, ayer fui al negocio de la marrana y le dejé dinero y una ropa para que te lo des, pero y te lo haya dado. A ver, perro. Ay, que te lo dejan. A ver. ¿Para qué lo dejas? Esa ay, perra los va a bañar. Quería zanahorias, es que está bien rico el vinagre. No, Jota, no van a caber. Sí. Ay, gorda, hasta te lo quisiste echar todo el vinagre. Ay, también ricas las papitas, miren, son de estas de las habaneras. Mira. Mm, con vinagre. Mm. Ahora es lo más rico. Y luego más si andas cruda. ¿Quién anda cruda? ¿Andas cruda? ¡Tu puta madre! ¡Todo lo chingas, estúpida! ¡Ebrímelo si te sale más vinagre! ¡Ay! ¿Quién anda cruda? Tú. Ay, sí, yo ayer que fui con Carlos me puse borracha. Y adelante. ¿Y luego te fuiste a tomar con Wendy? Con un chavo, ¿no? Ay. Ay, ni me veo. Dice, mira las papas tapan a este perro enano. Dice, Wendy, mándame 100 pesos. Te mandé 100 pesos con la Grecia. Dile que te los dé. A ver, perra, dice Josué. Qué pedo. Faltó Grecia de decir cuándo se ha gastado en cirugías. ¿A cuánto te has gastado en cirugías? A la cuenta. A la cuenta. La primera chichis, ¿cuánto fue? ¿Cuál es la cuenta? Las primeras chichis, ¿cuánto fue? 35. ¿Y luego las segundas? 45. ¿Por qué? 80. ¿Por qué te la subieron así? Llegó en la nariz 20. Y luego otra nariz. 100. Y luego la. Primero te retocaste. No, primero me. Luego me retoqué. Van 100. 8,000. 10. 8, yo fui contigo. No estés de pinche perra, mentira. 108. Pero te dijeron que dijeras que 10. Ah, bueno. Eso, ¿cuánto? 108. Y luego la bichectomía, 4,500. 108. 112. Esta es la que lleva más, ¿no? Y luego el mentón y lo de la frente. ¿Cuánto fue? 15. ¿15 de los dos? Uh-huh. El puro mentón, 15, ¿no? Es mentón. Imposible la frente y el mentón, sí, 15. Jota. ¿Por qué mentón te pusieron? 15. Ay, pero frente. Ay, es que sí me sacaron grasa. ¡25! 25. Van como 140. Y lo del polímero que te inyectaste, ¿qué tiene? Fueron primero... ¿Cuántos litros? Un litro me cobraron 7,000. 150. Por tener culo. Y luego otro... Y luego el segundo retoque... ay, se me acuerdo. 10,000. El segundo. 160. 160. Y tus tatuajes de chola de los pies. Ay, ya, me los voy a quitar. Ay, hermana, si alguien conoce... Tiene unos moños. Ay, Mauro sabe, Mauro se lo quita aquí. Pero a Moroni se le ven como que los tatuajes, Jota. No, echa el vinagrito aquí, amiga. Te vamos a convidar. Más, echa el vinagrito. No, que no. ¿Cuándo vienes a Perú? Saludos desde Carlos Tima, porfa. Y luego dice por acá Reina, la abeja Reina. Dice, hola, chiquita, ¿cómo te amo? Evelyn, ¿vas a ir a Keneos, a Tecate Bajío?
Por culpa, por su culpa estoy gorda porque siempre las veo y me da hambre. Evelyn, pintarle el pelo rosa a Wendy. Azul. No, azul no. Luego dice gran que me quiero parecer a Carol G. Y no. No. Ya es la bichota. A mí me encanta la Carol G, pero ella es ella, güey. Ella es original. Acá hay más amiga. Se comida. Ella no quiere. Wendy, la güera más deseada. Las veo desde Chihuahua desde que trabajo. Me sale si me regañan. Trabajo, me salen y me regañan. Así a verlas acá, Wendy. ¿Quién nos baña? Ella. Ah, es que el otro día le comentaba a una señorita que si se les ofrecían lonas o volantes o notas o tarjetas de presentación. Ah, este. Déjenos un número. Ajá. Aquí enfrente, señorita. ¿Aquí enfrente? Ah, ok, gracias. Bien. Y ya le hicimos de unas tarjetas, yo creo, ya yo parezco la dueña, pero no soy. Ella parece que es la que me hace la... Un programa de YouTube. ¿Verdad? Ajá. Sí, la vi el otro día. Ay, gracias. Ándale, yo lo voy y le toco. Ok, con permiso. Propio. Sí, gracias. Gracias. ¿Ves? Es que tú te ves como la que haces aquí el aseo. No, luego me vieron como la patrona. Es mejor navegar con bandeja de pendeja. No. Gracias. Igual que se enamoró de ti, Carmelo. Ese señor quiere como que quiere. Está cruda. Dice Cari que ella no tiene, pero para Marlon empeñas, dice, ay, ahora culera, jamás en la vida. Ya vio que tienes el programa en YouTube y ve que tú das dinero a los hombres, por eso te echó el perro, ¿sí o no, Grecia? Ay, gorda, tan baja tienes tu autoestima. No sé qué tiene que ver con mi autoestima, perro. Evelyn, quinta Wendy de ahí porque luego van a comprar el tinte porque la gente va a pensar que así le vas a dejar el pelo. Wendy, mándame saludos a Acuña, Coahuila, léeme, siempre te veo y mi esposo y yo, dice Inceneira Vázquez. Saludos, Inceneira Vázquez, te mando muchos saludos y besos en tu mero culazo peludazo. Hola, a tus órdenes. ¿Guantes de plástico tienes? Sí. ¿Me das un par? Ahí están, Wendy, los guantes. Ay, Evelyn, las vengo buscando desde Long Beach, California. Guantes. Ah, hola. ¿Y que nos trajiste regalos? ¿Qué es que gracias. Dice, no mames, ya cómprale una funda al iPhone, no seas tacaña. Ah, sí, ya está muy fea la funda del iPhone de esta niña. Ah, del otro de Rosita. Lo que pasa, hermanas, es que ese ya se me ha roto, ya se me rompió y está muy desgastado, comadres. Pero no, es por eso. Hola. Ahí está Wendy. Hola, mi amor. Que de cuando se dejaste de Juan, ay, yo estaba llorando. Ay, chula. No estaba aquí. Pero mírame. ¿Qué cuánto fue al final de las cirugías, puta? 150. 150 mil. 165 mil pesos. Hola, en el cuerpo de esa fea. Hola, hermosa. Mándale saludos a mi hija, hijo. Mi hijo, te quiero mucho. ¿Cómo se llama? Ricardo. Ricardo, saludos, mi amor. Hasta donde andes, mamón. Bueno, call en FaceTime. Yo no puedo. No, a mí no me agarra, no. Hola. Hola, mucho gusto. Dice por acá, ¿cuánto por final? Ya dijimos, hermana, 165 mil pesos. ¿Y de dónde vienen ahorita? No van a ir al carnaval con Jerry, no, hermanas. La gorda no, que la gorda ya está viendo que grabar con otras que ya tienen más vistas, dice. ¿Va que sí? ¿Eh? ¿Eh? Nada, lo que me dijiste. ¿Qué te dije? Ya hace rato. ¿Qué te dije? Que la están grabando con otras que tienen más vistas. Mejor cállate los psicópatas. ¡No me dijiste! ¿Cuándo te dije esto? Un perro cachetón que te soltó. Me dijiste, mejor voy a ir con sabe quién. Ay, güey, Dios, que te castigo. No, no me dijo. Que mejor iba a ir con sabe quién, que mejor no iba a ir con lo de Jerry. Que mejor iba a ir allá porque la veía más gente. ¿Cómo es eso? A sabe con quién, dijo. No nos dijo ayer, perro. Cúramelo. Aquí estás sacudita, perro. No, a sacuditas no la metas, maricona. ¿Qué es eso? Ay, no, ya. Yo no me peleo. Ay, Grecia, la verdad, tú también, qué falsa eres. Muy amorosa de sí. Has de querer un préstamo. Pues ya me dijeron que... Ah, gorda. Fíjate lo que dijo. No, mira. ¿Ves? Mira. Lo que me platicó. Dime, hija de tu puta madre, que te callaste. Dijo que yo dijera ahorita no, en vivo bueno, que te prestó para darle propina a Cecilia de la depilación. Me prestó 200. Me dejas saludarte. Préstame tú 200 para pagárselos. Esto es un hijo de su puta. Ay, ¿cómo estás? ¡Ay, ay, 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 ay! Si me prestó 200 la persona, ya se los voy a... Y me presta porque le pago, vea que sí. Siempre me pagas. Tú me dijiste que dijera. Tú me dijiste, dices ahorita tú en vivo. ¡Me júramelo, por Dios! Lo juro. ¡Ay, no! ¡Ah, oh, no, Wendy! Mira, mi Sebastián ahora. Por andar hablando de mí. ¡Má, pero si ella fue la que habló! Están en vivo. Sí. Estaban en vivo en YouTube. No, ahorita estaban en el de ella, ¿verdad?
Evelyn. Evelyn. ¿Cómo dices Evelyn? No, no puedes pronunciar bien, ¿verdad? Sí. Evelyn. O José por otro. Evelyn. Evelyn. Mira, ay, qué bonito le hace. O José. José. Yo. Yo. Mejor dile José. Ay, yo. No. Jaime. Ay, me hizo llorar. Jimmy. O Jaime. Jimmy. Carmelo. Carmelo, ¿cómo se dice? Dice el mentón chueco de la Monzón. Dice la patona de Carmelo. La silla sacar y para la estética. Sí. Qué no, bueno, me da Wendy. Mucho gusto que la pata es corta una flor de su jardín. Wendy, salúdale. ¿Eh? Richard. Hola, Richard, saludas. Muy bien, bebé, aquí comiendo como una vil puerca. Ay, no, no digas eso. Dile que no te han dado los dólares que te mandó. Ay, ya, gorda. Ya, te mando muchos saludos y besos en tu culito. Ay, gracias, te lo agradezco mucho, Richard. Ay, sí. Richard. Ay, hermana. Mi hermosa, ¿estás bien? ¿Está bien, bebé? Nos vamos a ir a gusto. Hola, voy a usar mucho. Gracias. Igual, mi amor. Temprano porque me vienen. Dice, los seguidores de Evelyn tiraban a Kim de Santera y miren quién salió Santera. No, a Kim Evelyn no le decía Santera. Ha hecho que Santera. Ay, bueno, y aparte, si sí, una persona cree en alguien, en una religión o algo, es cada quien, hermana, de cada quien. Doña Fabi es católica, ¿y qué? Pues sí, hermana, o sea, cada quien hace con su vida lo que quiera. Deja si una se quita, si una se... Si una se quita, si una se pone, si una se pone más jetas, si una se pone mentón chueco. Ya estás hablando por ti. Ya estás hablando de tus mentones y tus jetas. Si una tiene el pelo quemado, rubio. Si una tiene el pelo quemado, rubio. ¡Drogado! Si otra está bien pinche gorda. ¡Gorda, granienta! ¡Algo de antes de que me diga Juanín! ¡Tenga el culo! ¡Peluda! ¡Chispas de chocolate! ¡Chispas de chocolate! O si tienes que percutir a la ingle. O no te agarra ni un desodorante y ya estás en enojada. No, ya, ya, ahora sí te puedo decir que ya. A ver, chúpate. Así. Y hace así. Claro, hermosa. A ver. No, abuelo. Pero cómpratelo, Cómpratelo. Gracias. Porque tú también a veces andaba sacando dos que tres. No, Wendy, sí, No, pero ahorita yo no, abuelo. Claro, mi amor. No, antes de que el perro hablara, tengo que hablar, adelantármele al perro. Gracias. Siempre le gusta quemarme. Siempre le gusta quemarme. Pues si tú fuiste la que empezaste, puta. Dice, ¿qué pasó con tu primo, tu ex primo, Wendy? Cuéntanos el chile con mi ex primo. ¿Cuál? ¿A poco hay primos que sean ex primo? Dice, Wendy, ¿qué estuvieras haciendo si no fueras famosa? Ahorita con mi mamá, mi papá y en la casa. En el taller. En el taller. O ayudándole a comer, a hacer la comida a tu mamá. Y con el chorcito que siempre tenía, el chorcito. El floreado que era de, no, el floreado que era del Ronnie. No, y luego traías un rosita. Ay, que siempre la traía los huevos. Estoy a dieta y no puedo dejar de comer, aconsejeme. Cósete el hocico, comadre. Que se iba a checar algo. Como que chula. Güenchi, si la pasiva de Mauro te da probadita de... Ay, no, yo nunca me he echado a Mauro. Amo tus malas caras y tus malos tratos a las otras. Gracias, Mónica Torres. Yo no te estoy tratando mal, gorda, ¿eh? La gente así piensa. Pero tú tienes la culpa, Grecia. Tú para que andas hablando de lo del mentón. Nos vamos a ir el lunes. Ay, amiga, de todo siempre hablan de nosotras. Ay, también de mí siempre hablan. Por eso, de nosotras, y yo no me enojó que me bufé. Pero yo no la encontré y luego salió y me dijo, ah, ven en mi. Chispa, ahorita empezó esto en vivo. Saludos, las quiero a todas, gracias. Y hasta después me di cuenta que era tu papá. Wenchis, estarás hoy en Paradis. ¿Qué es Paradis? Lo del... ¡Ah! ¡Del bar Clara! Ahí vamos a estar controlando mucho. Y Salubridad nos recoge y que uno de los Guanajuato nos coja. Vamos a andar todas bien guapas, hermanas. ¿Todas? ¿Te planchó el pelo aquí? No. Wendy no quiere hacer el enojote y la verdad, menos mientras menos así. Mejor una trencita. ¿Quién? Mire, te llevaré a Yurixa de este. Ay, pues yo siempre la quiero. Ay, Wendy, chingas a tu madre, perro. Nomás de verte me estarás gorgoreando el estómago. No, ya no te va a quedar. ¡Un chau, Gandhi! No, el de la panza, el de la fuerza. Así va a estar la perra. Pásame ese pinche mango, porque nomás lo están abandonando ahí el mango, puta. No, pero chingue. Espérate, déjalo pruebo ahorita. Ay, la ves como... Nomás lo que tú quieres. Si yo quiero algo, a huevo. Ay, no, de tu boca, y sabe qué chuparías. Ay, cuéntalo todo, perro. Nada, no he chupado nada. Ah, siempre se lo chupas en la mañana, ¿no? A ver, no, pero no te voy a dar. La verdad, no, perra, ¿eh? Dice, tu primo, Wendy, ¿cuál primo, maná? Yo no me acuerdo, tengo un chingo de primos. No. Agar una bolsa de allá, gorda. ¿No quieres gastar en bolsas grandes? Ay, pues. ¿No se gustó? No, así va. Es que no se va a quedar perro.
Bueno, ¿y cuándo te vas a operar? Me voy a esperar ahorita la operación, sí, porque bueno, primero estoy haciendo lo de la casa. Y mejor primero tu casa y ya después la cuerpa. Hoy tengo que dar una suma de dinero, pues medio fuerte. Porque pues de mis ahorros. No mames, pues me va a quedar sin dinero. 55 de la crema. Ya la verga. Entonces, hermanas, pues yo no contaba todavía que eso iba a ser. Serán 130. Yo no contaba que se iba a hacer ahorita lo de la casa tan rápido. Y me hablaron y me dijeron, y dije, no, pues ni modo, primero de la casa. Porque, hermanas, una casa es donde... ¿Quién vergas te va a sacar de la casa ya cuando sea tuya? Nadie. ¿Pero a quién te la vas a dejar? A Wuhan y a Luffy. Ay, bueno. Sí, a ti, di. Me voy a morir yo primero que tú. Estás pendeja, puta. ¿Pero a quién de tu familia, amiga? Ah, pues dejo a mi sobrina. ¿A quién? ¿A la ronca? A ella, o a, no, a Melissa, o a yo sea, una de ellos tres. ¿A Guachín? ¿Gloss? Puro gloss. Sí. Wendy, felicítame hoy en mi cumple. Wendy, ¿por qué no te juntas con Jackie? Pues sí le hablo, pero yo no me junto mucho con ellas. Pero antes, antes salíamos de repente seguido los fines de semana. ¿Qué era de que nos juntábamos antes? Todas, pero hace muchos años ya. Pero y después empezaron los problemas entre varias y así. Por ejemplo, ya saben, a Cifor y varias así. Esta con las otras, esta con otra, una con otra. Y pues ya por eso no, pues como que se empezaron a distanciar ellas. Pero ellas se juntaban más, yo casi no la veo. 130. Qué mal se... Ven haciendo argüende delante de la gente y grosera. Dame 70 de acá, Grecia. Ay, no, a ver, ¿qué te voy a dar? No, sí, ya nomás dame 70. Dice... Wendy, cuerpo de aguacate, saludos desde San José, California. Wendy, ¿qué opinas que Grecia Monzón confirmó en vía Twitter que está embarazada del Manon? Ay, pobrecita. ¿Qué? Ay, cállate, Grecia. Ay, yo no dije nada. ¿Cuándo vienen a Chihuahua? Todo lo que dices lo quiero hacer. Grecia, di que quieres trabajar, a ver si Grecia se pone a trabajar. La única que se bufa a Wendy es la Rosa, las demás son minas orilladas. Ay, la Rosa, pinche fea. Ay, la Rosa, ¿qué? Bien fea, bendiga, mormada. Qué caballo, ¿verdad que sí? Qué caballo relinchando. Ay, ahora le hablé a la Rosa. Le hablé a la Rosa en la mañana. Él me habló en la mañana. Nos mandamos mensaje, pues. Porque le invitará a esta mamá. Sí, le invito. Vaya, amiga. Adiós, hermosas, gracias. Bendiciones. Sí, invito a la Rosa, tú. Sí. No, ¿dónde? Tú bien, ¿dónde? A la fiesta de mamá. A mí me da igual. O sea, para mí no es alguien sobresaliente. O sea, me da muy igual. ¿No te roba cámara? No. Según el paso. Se me hace muy normal. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Sí, obviamente. Un billete. Bueno, y te veo en mi casa. Es de Punta del Este. ¿Quieres coger? Sí, Guanchis, cuéntanos de tu ex. ¿Quién? ¿Cuál ex primo? Ex primo. ¿Cuál ex primo? No, tiene que haber ex primo. No entiendo, comadres, díganme. Güera tlaconete, dispárame unas papitas, pero no agarres, dice por acá. Dice también por acá, ¿cómo les gusta andar robando la comida de los demás que no tienen que tragar o que no? No, no nos importa, te vamos a seguir robando, perro. ¿Para qué vienes a tragar aquí, culera? Ya sabes cómo somos. Ay, gorda, ay, está como enojada. Dígalo, chiles. Mendiga, dame unos chiles aquí, Wendy. Ay, no. Mira. ¿Por qué tiras el mango? ¡Agárralo! Yo pensé que no lo querías. Ay, gordo, eres bien perra. Ay, gorda, es comida. ¿Ya no quieres el otro? Ya no va a querer. No, ya no quiero. Tráeme otro, tráeme otro. ¡Vamos! ¡Vamos! Es que mi mamá, perro. ¿Cómo se llaman esas sabritas? Son unas rosas y se llaman sabritas habanero, habanero. Las adobadas son las rojas. Ay, no te enojes, Melo. Dice, Wenchis, mañana es mi cumpleaños. Te mando mucho y mi regalo sería mandarte felicitar como tú lo sabes con tu estilo. The Crazy, ay, la The Crazy Mom. Ella nos ve desde hace muchísimos años, de cuando la Kimberly y yo hacíamos los videos de Farlovin. La Crazy Mom y todos los trucos. Te mando muchos saludos por tu cumpleaños, mamona. Y un beso en el mero culazo peludazo. Y dice por acá, qué bonita Grecia cuando anda maquillada. O sea, que ahorita te ves bien culera. Ay, no, ya. Termina la historia de los nopales y el chicharrón prensado, por favor. No, es que la historia de los chicharrón prensado y los nopales es de que no quiso venderme el señor y yo le dije, pues, no. Le dije, señor, véndame pues, el chicharrón nopales con el chicharrón prensado. Ay, dijo, no, los burritos son de chicharrón prensado y hay otros de nopales. Le dije, pues, véndame uno y uno o póngamele. No, no lo vas a querer pagar. Y viene enojado el viejo. Ay, traigo de bella acá. Ya quisieras en tu perra vida.
Es que tú me lo dirás a mí, ya me hubieras hecho bullying. No, pero si cada, yo lo tuviera. Cada quien cuentos, tenemos nuestro estilo estos, propio. Chula. Cada quien tenemos nuestro estilo propio. Ido, tú traes el de ese de la bebé. ¿Cómo me hubiera ido? De la Nikki, ese sí, como, de, sí, como sí, de colorado. ¿Cómo me hubiera ido? O tú, Grecia. ¿Cómo te hubiera ido? Sí, la duda. Como cuando traía, ¿te acuerdas cuando traes un perro chalequito que nunca le cerraba y nomás? Y ya, perro chaleco bien, pero. Y de aquí de la axila bien era manchado. Torerita. Ay, no era torerita, contá. ¿Qué hiciste, gorda? Mañana te lo pones. Pero ya voy a poner estos días. Ya ni pero te queda, siempre perro. Lo traías, Joto. Sí. No, ahora ya menos le ha de quedar, ya está más lo muda. Ay, Wendy. Nada más te va a quedar de aquí, ya. Sí, Jota, ¿verdad? Que siempre traía ese chaleco. Y andaba bien amarrada. Y con eso se sentía delgada porque andaba bien apretada. Jota, me lo puse hace poquito, de veras. Ay, Wendy, eres emperrada. Baja tu ropa, gorda, ya me voy. Ay, es que se me van bien rápido los comercios. ¿A dónde vas? Barbie Callejera, salúdame o dejo no, mi like. Dice Perla de T. Estamos a otra transmisión. Janet Pascual dice, Wendy, estoy triste porque mi novio me mandó a la verga por decir que ya desde hace 3 años ya no me hablaba, todo cambió. ¿Qué? No te entiendo, mamá. Venga, salgo por la cebadina. Vente, Wendy. Ay, ay, vente, qué rico que te manden a las 6. Es que si no la paro, así no se para. Hay una respuesta, yo ni lloré. Hola. Hola. Tú mejor enséñate a comer. Sí, estoy sola. Tú mejor enséñate a comer. Me siento sola. Porque ya que me estoy llorando por... Me siento sola. ¿Cómo era que me está? No, me siento sola. Esta vista que por... No. ¡Ay, la mamá! ¡Choqué con el poste, hermana! ¿Cómo era? ¡Ay, dispensen! ¡Ya no, no! ¿Cómo sola? ¿Te sientas? Me siento... Mira, mira, bueno, mira. ¡Tu puta madre! ¡Hace querer! ¡Mira, la Grecia! La Grecia en Tijuana, Diego, lloré y lloré también por el Andy, que porque la había dejado. Yo me levanté, yo me levanté. Pues digo, ay, ya me morí, oh, qué culera. Gorda, México, eh. México. Ay, no. Ay, no, ya, me voy a ir. ¿Por qué, bebé? No te vas a ir, vamos a hacer que estoy mintiendo ahorita. Vas a pinche maratón 24-7. Va a haber maratón hoy. ¡Ya pasando! ¡Ven, Wendy! ¡No! ¡Melo! ¡Melo! ¡Ay, me vas a matar! ¡Tienes derecho de autor, idiota! ¡Me siento sola! ¡Me siento triste! ¡Ay, ya no! ¡Ya me siento como me duele! ¡Ya me atrina! ¡Venta para acá, por favor! ¡Te amo, me amo! El ex primo, Wendy. ¿Cuál es el ex primo? No sé quién sea... Te mando saludos desde San José, California, a Cristian. No, no. Págalas tú. No, me tengo la bolsa. No, traigo uno de 500. Ay, güey, tráeme mi bolsa, Grecia. Ay, güey. Grecia, tú ya no salgas ahora, Jota, y mirarte cómo andas, sí, toda de caída. Ahorita yo, el pupilente, ojo ahumado y todo. ¡Uy! ¡Qué pupilente, ojo ahumado! ¡Ay, que mucho Wendy, hueco! ¿Qué edad tienes? ¿Te gustan los chacales? Me fascinan, me encantan. Tengo 28. Ahí está en el suelo, o dame de tu dinero. ¿Qué hay allí que vender en ese local? Normal. Local. Ay, normal, no quiero que me arresten. Sí, esa es la tuya. Yo una más chiquita. ¿De qué? Que ya me tomé una. Igual, de la normal. La cara de muñeco de ese men te tiene loca porque me hace mal. Tapo los ojos con su voz. ¿Qué hace? Que despaches, perro. Que despaches. Sí. Sí. Ay, voy. Y ahí la de. ¿Qué quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto haces? Dice, ¿cómo les gusta andar robando comida? ¿Eh? Otra, bueno, gorda mirando bien, bien rara de aquí, mira, y bien pebe, ayuda, no he ido al láser. De aquí, de chillini. ¿Cuánto vas a hacer? Yo pago. Ay, cállate. Yo fui con la boceta. 25. Ay, no te alagres, ya. Ay, hasta lo agarras con salicita, pinche perro. La Grecia hasta la hace. Ay, no, Wendy. Te cargo 2 litros igual de puta. Claro que sí. ¿Y tu suegra se fue de vacaciones? Porque compres algo. No, no necesito. Ya, ya, oye. Okay. Entiéndelo bien. Y ni te voy a pagar los 3,000 que te debo. Puti, ya sabía, perro. Uy, pero a mí me hubieras hecho un perro escándalo. Es que, güey, no se ha dado más, hermana Grecia, la verdad. Hay que ser sincera, se me ha venido. Ay, no, me deberías de llevar a la coqueta a... ¿Cómo se llama? ¿A dónde llevan a los perros? A la perrera, como la rasguñó toda. Mira cómo la rasguñó del brazo, mira. Oye, no, alza poquito el brazo. Mira, de acá atrás. Toda te rasguñó. ¡Déjame en paz, perro! Oye, gorda, ahorita que fui a tu casa, la coqueta no estaba. Ándale. Arriba, yo creo. O sea, cuando se... No, no está, no está. La coqueta es su perra chihuahua. Este chula para...
Ay, no, yo no sé si ya no está la coqueta. Como si serás bien vulgar. View, beauty, be Evelyn. Ay, ridícula. Pon venta de puto maquillaje. Ay. Evelyn, la barbota hermana. Ay, según ella, vi beauty. Ay, pinche mamona. Nomás somos dos. Ay, gordo, estás tirando todo, pinche cochina. Ayúdeme con un like, por favor, o también me molesto. Dice Wendy, estoy triste. ¿Eh? Ay, es que sí, ya lo vi. Saludos desde Tequila, bebé. Soy como la que te tomaste, con la que te tomaste una foto en el evento que te dijo que jamás pasarás de moda. Ay, gracias, mi amor. Dice, ¿ya viste que falleció Fernando del Solar, Wendy? Oye, ¿perdón? Sí, que se murió. ¿Qué te hizo mala cara? ¿Quién? Carlos. ¿Quién me hizo mala cara? Fernando del Solar. Perdón, ¿tú me lo fuiste en esto, Wendy? Hace mucho. ¿A mí? Ah, cuando fui a hoy. No, nomás se me quedaba viendo. Como se me quedaba viendo, como diciendo, ay, el cocote. Se murió hoy. Ay, pobrecito. La verdad, yo no quiero opinar tanto, pero tenía una novia, ¿no? Que después lo dejó, después de que se enfermó y todo. Qué feo, la verdad. Qué feo. ¿Qué pasa? Bueno, uno nunca sabe, hermanas, cuando pasa algo. Y por ejemplo, tiene una enfermedad o algo. Y a veces hasta tu pareja o tu novia o tu novio te puede dar la espalda bien, fue porque pues la verdad se oye mal, pero a veces mucha gente te ve como un estorbo, como algo así, y la verdad yo siento que yo no haría eso cuando ya estás así. Por ejemplo, que tú te enfermaras, que Dios no quiera, y Andy dijera, ay, no, ya no puedo yo congresar. Yo siento que yo, como siempre he amado muy bien así, yo siento que yo no dejaría a mi pareja así. No, güey, yo me estaría con él. Sí me fuera que me picoteara en el culo otro, porque no podría, pero yo no lo dejara. La verdad. ¿Qué? Inválido o malo. Pero después va a ir a que se la cojan por otro. Pero sí voy a ir a que me cogí, sí iría a que me cogieran otros. Es que tenemos necesidad. Es la necesidad. Además, a poco se la dice, si accidente que quede cojo. Y que no te pueda coger Andy así por su enfermedad o algo. ¿A poco tú no vas a coger con otro? Pero lo correrías. Sí, pero lo dejarías. Ay, perra, si lo andas corriendo entre semana. Sí, que está bien. Por ahí, válido, perra, lo arrastras hasta la calle de las greñas. ¿Sí o no, Wendy? Está la verga. Esto se me sumió el cuello, mira. Ay, no, déjate agarrar uno de a dositos que me hace. Porque Grecia se está durmiendo. Miren, ella tiene sueño, pero es bien terca andar en la perra calle. Es que y ahorita ya va a ir a una inauguración, vamos a ir a una inauguración de bar. Y en vez de que se duerma la perra, ahí va otra vez la culera. Ay, bien bonita. Y ni te invitaron. Ay, pobrecita, ahí está mi nombre, Grecia Monzón. Ah, y ella me dijo, Randall me dijo que le pusiera el nombre a sus cestas, ahorita lo edité. Pinche hablado. Ah, no, pues. No, ahí está en el celular, ahí, puta. Está. No, no fue en este, fue en el WhatsApp de ahí. Ahorita le voy a decir a Randall. Wendy, ¿a qué hora llegas mañana a Tampico? Me voy de aquí. Ay, sí, mucho gusto. Le veo un hipócrita. Es que nos fue las que marcó Magda ahorita. Ah, ya. Miren, yo me voy ahorita en la noche a Ciudad de México, llego en la mañanita a la Central del Norte y de ahí me voy al aeropuerto. Llego temprano a Tampico, como a las 12 del día. Descanso, hacemos el show en la noche y yo me vengo temprano para la Ciudad de México y de ahí sale mi otro vuelo a León porque tengo que estar en el cumpleaños de mi mom. ¿Te vas a venir nunca? De mi mamá, en avión, 40 minutos hace. Pero es que mira, hermana, si yo llegara gorda allá a las 10 y luego 5 horas para acá, ¿a qué hora llegar acá? A las 3. Ah, sí. A las 2. Ah, pero luego el tráfico. Sí, verdad. Mejor si me espero en el avión. Esa es mi... Oh, no, estás loco. ¿Por qué la tuya está más clara? Porque la mía es de frutos rojos. A ver. Bien rica. Ay, está bien rica. Nunca he probado las otras de otros sabores. Hola, hermosa, tus órdenes. Que les espante las moscas de la agresión. 40-25-265. Dile a Evelyn que cuente la historia del trío que no contó ayer. Pinche risueña. ¿Qué historia del trío contaste ayer? Cuando me contrató un trío y que me salió la mujer, viene enojada. Dame 5 pesos, gracias. Wendy, no me la creen que una vez un cliente nos pagó muy bien de dinero. Dólares. Primero nos pagó pesos. Pesos y lo voy a yo, ya, yo iba llegando de Televisa aquí y llegué, ya metí la maleta y me fui al hotel. Sí. No, ese cliente fue muy mono. ¿Dónde estará? ¿Ah? Oye, Wendy, ¿era cuando también no tenías sexo? Nada. Pues fue mi primera vez en Televisa, ¿sabes? Mi persona ya no tanto. ¿Algo más, hermosa? Oigan, ¿qué persona según no sabe? Serían 180 y me lo están diciendo en tu cara. Perro, para que no te burles de mí. Pues yo, te estoy viendo aquí. ¿Tú por qué ves diario, perro? No. Déjame en paz. Y has de tener unos calzonzotes matapasiones bien culeros. Trae de hombre. Dame 20, sí. Dame 20, gracias.
A ver, ¿cuáles calzones traes? No, traigo licritas. A ver. Traigo licritas de las que van a estar acá arriba. Uy, jota, como de maternidad. A ustedes hasta luego. Hoy le hicieron el hacer a la se le dio partida a la pa... O vea que sí, hermosa. Ustedes no ven comadres, pero a la gorda se le dio partida. Parece que quiere una foto. ¿O si tiene foto conmigo? Mira, fíjense. Mira, porque subes la panza. Porque la... Miren los calzones de maternidad. Y se le ve partida la... Ay, ahí se ve el rasguño de la coqueta también. Nix, gracias por tus $10, mi amor. Dice, espántenle las moscas a Grecia, Wendy, cuando vienen a Morelia. No soportamos a la marmota. Ay, déjenla. Vamos a burlarnos de ella. Dice, tu ex primo. ¿Cuál ex primo? Grecia, te invito a Nueva York. Te exprimen, tu exprimen. Porque dicen que... Grechi, te invito a Nueva York con todo pagado. Ah, dile que me escribas. Uy, mija. Wendy, que si tomas una foto... Claro, ven, ahí voy. Ay, tengo agarrado. Ay, ya me voy yo. ¿A dónde vas? Gorda, quiero ir a bañar. Yo también me tengo que ir, pero... Yo porque las otras no se ven igual. Gracias. Yo me quiero ir, irme ya, pero tengo que esperar a este perro que me va a acompañar allá a lo del banco. Tú ya hubieras cerrado el local y te hubieras venido. ¿Eh? Gracias, muchachas. De nada, que te vaya nada. Muy bien, hermosa. Es de mala educación secretearse. Es de mala educación. Mira. A ver. Ahorita te cortamos. Ahorita vamos. Espérate, déjame ver, no. Te lo voy pasando. No, a ver. Vamos a guardar el reloj, sí. Esto, pues. Y lo acostaste en mi banco. Ay, ven, dime. Ten. Antes de que se distraiga. Ten. ¿Qué? Dile. Oh, está bien, ¿qué? Pendeja. Jaira, ve, ¿qué te dije? ¿Qué? Hasta cualquiera de estas pendejas. Chingues a tu madre, perro. Chinga la tuya. Ya, gordo, dime. No, ya no te rías. No, ya. Ya escuchaste. Ah, hasta casi yo también. Que te mandó así por... Que te escribió. Sí. A mí no. ¿Qué? No, Grecia, chingas a tu madre, hermano. Tapa el chino, estás bien pendeja. Ay, gorda, yo estoy en el quinto sueño. Ay, no. Ay, yo me cansé de estar jugando a las escondidas. Que te ya no me busques aquí. Esto es un albur. Si pendeja. No te vi la cara antes, no es cobardía. Tú bien sabes cómo soy. Esta es la de Gloria. Es albur de exprimo. Sí, ¡ah! Te estoy diciendo. ¿Ya tienes tu cambio para el sábado? No. Me voy a poner un vestido azul que me puse con lo de Adela Micha. No me importa. Es que vamos a ir de ese color azul. Y ya me cambio más noche un vestido rosita. Qué bonita la Grecia cuando anda maquillada. No te voy a dar like porque nunca me saludas, dice Laura Hernández. Saludos, Laura Hernández, y saludos a esas 9,902 personas que nos están viendo. Quiero agradecerles bastante, de verdad. Porque siempre están en mis en vivos atentos y todos los trucos, mamonas. Y también quiero mandarles saludos a Padit02CRC, que me manda... ¿Cuánto esto es eso? ¿Qué? 5, ay, 000. No sé. ¿5,000 qué? A ver, busca en Google. Moneda CRS. ¡Sí! ¡Ya, muévele! ¿Quién es? Vienen a chupártela otra vez. Hija de tú. Este está te de más. Te andabas jalando, sí, ¿a que este sí? Este está de más, pero ay, miren. Ahora vi uno bien padre de un muchacho espérense, cogiéndose otro. Mira. Ve. Está de más, este estaba de más. Grecia los descarga. Chacal, sí, ya sé que es la que me manda los links. Chaperra puerca. Mira, y luego, espérate. ¡Que te vi! La cara del chacal, hermana, ve. La cara del chacal, el detrás. Ve, güey. Ya muévele, gordo, pa, quiero saber de qué país es esto. ¡Ah, Costa Rica! A ver, ponle. Mira, yo puro... ¡Ay, puta madre! Me mata esos chacalitas. ¡Ay, no! A mí no me agarres. ¡Ira! No. A ver, Grecia, no, tú, gorda. Pon CRC5. Así todos estos números. ¡Ay, puta madre, gordo! Dice Wendy, te amo. Te veo siempre desde Costa Rica. La Evelyn, déjenme tomar captura para ver. Ay, no. Mira, Wendy. Eso es algo muy enfermizo. ¡Ya, Wendy! ¡No! ¡Ay, gordo! ¡Me van a quitar el video! ¡Ya! ¡Se le paró! ¡No! Sí, se ¡la juego, Grecia! ¡A Grecia! ¡A ver, gordo! ¡Suéltate! ¡Suéltate! ¡No!
Se la echó para abajo, se la echó para abajo. Se la echó para abajo. Pinche gordo porro. Amiga, perdóname, se me hizo fácil. Pinche gordo porro gráfico. Mira, tu caligris, mira. No. Sí, como. Ay, pinche gordo porro. ¿Cuál? No. Ay, no. ¿Y cómo se llama esa bebida y cómo la hacen? Se llama cebadina y es de la original es como de cereza y algo así, pero le echan carbonato y es como algo de digestivo, es una bebida digestiva que es típica aquí en León junto con las guacamayas. Las guacamayas saben que es un duro dentro de un bolillo con cueritos y salsa de tomate. Wendy, ayer estaba viendo el video donde estás haciendo pijamada con Paula con la mascarilla negra y le dijo a su abuelita que ya no tenía dientes y que ya no podía chupar. ¡Ah, mi abuelita! Wendy, ¿qué opinas de lo que pasó en Uruapan con Evelyn? ¿Qué pasó en Uruapan? Nada. Está bien caro el tinte. ¿Eh? ¿Sabe? A ver, ¿dónde están los precios? Porque están diciendo, ¡ah, 55 el culo! ¡Ay, comadres! Pues es que la gorda tiene hambre. Dice, gracias, Grecia sí se ve muy cruel. Ve, si andas cruda ya, tu cara como de puta ya bien dejada. ¿Sí te quedaron? No, apenas lo voy a medir hoy. No, es que tú... Ya me lo voy a medir hoy. ¿Tú sí ya te quedan todo lo que te ven? ¿Nosotros me quedó? Laura Hernández, saludos. Ya dámela y mamona. Se me olvidó. Ahorita le dije a tu hermana. No. A la chavita. Le dije, oye, está todavía la ropa. Y dice, Karina y Paula andaban comprando el lavacabello. Dijeron que tú mejor compres las sillas porque están bien más caras. Ay, no, hermana, Sortano, ya hablé yo con Cari. Yo no puedo ahorita porque voy a dar una fuerte suma de cantidad de dinero hoy de la casa. Y pues todavía le quedó debiendo al señor por 2 meses nada más. Y pues la verdad, sí está medio cariñoso. Y ahorita, entonces voy a ver si sí me voy de vacaciones porque es mi cumpleaños, obvio. Y estoy viendo a ver si sí voy. No, vamos, por si quieres ir. ¿Dónde? Ahí está, buen día. Organizando. A Tulum. A tu culo. No, yo no voy a invitar a nadie. No, es que nosotros vamos a pagarlo de nosotras. Ah, pues vamos. Ajá. Pero ¿y contigo? Ajá. Yo me encuentro en una situación difícil y no tengo sensibilidad de mi cuerpo. Y sí me siento como un estorbo para mi esposo. No, hermosa, no es eso. Lo que pasa es, o sea, que dijimos ya. Eso. Lo que pasa, a ver, vamos. Lo que dijimos es, hermanas, de que no estamos diciendo que todos los hombres, a lo mejor tú, para tu esposo, tú no eres eso, no te sientas así, hermosa. Pero te llegamos a decir por lo que pasó con este hombre, este chico que se llama Fernando del Solar, que en paz descanse, que tuvo su pareja y después la pareja, pues, como que se hizo a un lado porque no lo quiso cuidar. Pero, hermosa, si tu esposo está contigo es porque te ama, obviamente, y todavía está contigo y te cuida. Y te cuida, pero es que dice que ella está mala de que ahorita tiene una parálisis. Ay, no. Entonces, si él todavía está contigo es porque te ama y por eso está contigo, comadre. No estamos diciendo que todos los hombres sean así. Estamos diciendo que a él le pasó eso y que existen parejas que lo hacen. Existen parejas que se dicen, ay, no, yo ya no quiero, ¿sí me entiendes? Gracias a Dios y qué bueno que tengas un esposo tan lindo que siga contigo. Qué padre. Dice Wendy... Pínchame un mango con papas y una cebadina. Ah, güey, mamá. Y amor, échale muchas ganas. No te deprimas y ponte bien perra para que te pongas rápido, ¿eh? Dice, no paro de reír. Wendy, mujer preciosa, mándame saludos hasta Colombia. Ya me cansé de estar jugando a las escondidas. Ya lo leí, es la de Gloria. Carmelo, ¿cuántos tintes? ¿En cuánto los tintes? Tintes de 55 y de 88. Porque es que no tengo dinero. No, la tienes en la otra cuenta. En la otra cuenta. Yo te conozco, perro. Mira, y en la cita. Ya sé, ni se me iba a decir. ¿No eres reina de los delgaditos? Sí, mi reina de este. Es 8 pesos. ¿Qué color no quieres? No, es que solamente es negro porque este es... Ah, no, ¿quieres de color o negro, hermosa? Ay, ya ves. Aquí está chula. Mira, güey, de pantalones. Oye, nada más eran estos tres. Hermosa. Y la blusita. Gracias, a ti, hasta luego. Ay, ya me la vendieron, ¿verdad? Era una blusa gris. Sí. No, es que vi el gancho solo y no sé. Fernando del Solar le cayó el karma. Dejó a su prometida con vestido blanco y todos los preparativos para casarse con Ingrid Coronado. Pero es una pena lo de su muerte. ¿A poco? Es una pena esto cuando tengan una foto, ¿verdad? Que sí. Cuando tengan alguna foto. ¿Una? Una foto que no tenga una foto. ¿Quién? Él. No.
Wendy. Nomás se me quedaba viendo, pero amiga, no me... Vendí pantalones bien padres. Compran barachis. Cómprense. Aeropostal. Aeropostal. En 70 pesos. Sí. Wendy, naca con suerte. Entiende que soy una... soy muchacha, mujer. Tú no... va a poder cambiarme el cassette. Y aunque me compre Chanel, mi físico no tiene, no nada tiene que ver. Entiende. Es tu comentario, te dijeron a ti. Tú no va a poder cambiarme el cassette. Ni aunque me compre todo Chanel, mi físico no tiene nada que ver. Llévatelo. Ni tu Gucci ni Prada te funcionó, mi amor. Wendy, invéntate algo mejor. Wendy, ¿cómo se llama la canción? Marea. Ya me hicieron TikTok, perros. Qué bueno. Mira. Melot. ¿Eh? Ah, dice que no le compré, mira. Valeria, el de esta... Ah, no se lo puedo comparar a Karina, hermanas, porque tengo ahorita lo de mi casa, entonces ahorita estoy gastando más en eso. A ver. ¡Esa es la canción! ¡No mames! Gracias, dice, mira, bien cruel. Psicóloga Wendy, necesito tu consejo. Quiero contratar a Andy o a Mauro para cuál crees que vengan más. ¿Cuál crees que venda más? Ya las tengo. Entonces, pues no sé, miren, la verdad, a Mauro nunca le he visto el paquete. Ah, lo tiene la Karen Muñoz. Entonces no sé quién convenga. Sí lo vi también. Y el fundido, ¿verdad? Y ya está enseñando tu culo, ¿eh? Ah, sí. Dice, manden al bonito Grecio a dormir. De Wendy, ¿ya viste? Que sí, ya vi, puta. Carmelo, ¿cuántos años tienes? 28, mamona. Wendy, ¿te van a cerrar el banco? No es en el banco, es con el notario. ¿Un notario? Un notario. ¿Notario público? ¿Cómo? Un notario público. Ayúdeme con un like, por favor, a esas 10,305 personas que me están viendo, por favor. Y recuerden que a cada uno de ustedes que están viéndome a través de su celular, tablet o de su televisor, quiero decirles que les mando un beso en el mero culazo, así bien padre, aunque les huela bien feo como a puros cueritos o bien mal. ¿Sí saben cómo? Como la boca. Yo de les Grecia. Mando un beso en el mero culo a cada uno de ustedes y que les vaya muy bien en sus cosas, en su familia, en su casa, mucha buena vibra, que logren todo lo que ustedes quieran, mamonas, y todos los trucos, de verdad. Gracias por siempre apoyarme y estar aquí. Dice, un saludo a la señora Carmelo y al señorito Jaimito y al Garrafón Hernández. No, ok, ahí ya no te preocupes. Darle un sapo a la ponea, ya se me fue para allá. Dice, la pata le va a comprar cabezas a la Cari. Súper bien, amigas, qué bueno, porque ahorita la verdad yo no tengo dinero. Ahorita estoy bien gastada por lo de mi casa. La verdad, pero pues obviamente ya después, ya con el tiempo podré regalarle algo a Cari. Ah, pero Oscar Fuller le mandó dinero a Karina para ¿Sí, contigo? No, se lo mandó a Salma y Salma se lo dio a Cari. 2,000 le mandó y está en 4,000. Oscar Fuller le mandó a Cari. Ah, sí, porque me lo quería mandar a mí. Dije, no, mándaselo a Salmita porque yo estoy bloqueada del ¿cómo? Western Union. ¿Y qué? ¿Para qué posas así, puta? Melo, ra, Melo. Saludos, gracias, mi amor. Tortas, Carl, saludos. Julie Enríquez, Sandy Canales, Jonathan Israel, saludos. Ana Galindo. Ay, gorda, dame agua. Ay, gorda, siempre me das puras sobras de agua bien culeras. Pero bueno. ¿Te gusta esta? A ver. No, ven aquí. A mí sí. ¿De quién es? Por eso ya la regresé. ¡Mía, perra! ¡No! Era de la señora que llegó aquí de Estados Unidos. ¡Qué es tu puta madre! ¿Y sabe como a hierba de qué? Trae hierbitas porque la señora traía como un chandengue. Con razón, me supo como así. ¡Ay, mi gorda, qué maldosa! ¡Vomita la amiga, te voy a hacer! ¡Sí la tiré! ¡La regresé ahí! Ay, tu perra. ¡Sabe a hierbabuena! ¡Con la vieja! No estoy nerviosa con la tu transmisión. Dale para un agua, pinche perro. Tráemelo, te voy a aventar. Si no, tu perra se va a tener la cara, ¿eh? Ay, Wendy, se te ve fiesta, maguito. No, perro, eso, maguito. Te pasaste de verga, gorda. ¿Eh? Te pasaste de ¿por qué? Verga. ¿Cómo daré el agua? No, pinche gordo, no. Pinche panzón, no. ¡Es agua! ¡Es agua! ¡Es agua! ¿Qué asco crees? Elina López dice gracias. Ah, no, le digo gracias por tus 10 dólares. Saludos desde
Calexico, California, de parte de Marco y Karina. Saludos, mis amores. Leticia dice, te quiero mucho, gracias. María Guadalupe dice, ¿cómo, Grecia? Porque... Hasta las 9. ¿Eh? Por eso ya me voy a arreglar. A gusto, me quiero arreglar a gusto. Bueno, hermanas, ya las voy a dejar. Cuídense mucho y todos los trucos. Dile que vamos a mi canal. Diles. Ya nos vamos, no vamos a hacer hoy en vivos en ningún canal. ¿Cómo te vamos a mi canal que ya estamos listos? Ah, vamos a hacer un en vivo en el canal de... De la mamita Hernández. Así dilo. De Chic TV. Osvaldo Sierra. De la mamita Hernández. Evelyn la mamita Hernández. Ya nos vamos, cuídense mucho, bendiciones. Y todos los trucos, mamones. Bye, bye.